¡Hey! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? La temporada 2 de House of the Dragon yo creo que ocupa el 95% de todos nuestros pensamientos. Pensamos en los capítulos ya vistos, pensamos en los capítulos que están por venir, ¡es que no paramos! Que por cierto, por aquí abajito tienes toda la lista de todos los vídeos que te he hecho sobre House of the Dragon y todos los que te voy a hacer, o sea, que hay mucho que analizar en esta temporada 2. La cosa es que en el capítulo 2 tuvimos grandes momentos, como por ejemplo el sufrimiento de Aegon por el tema de la muerte de su hijo, o sea, es que a mí me rompió el corazón. O la pelea entre Daemon y Rhaenyra por culpa del mismo suceso, o sea, es que Rhaenyra lo mandó a tomar a freír espárragos, o por ejemplo la lucha de los gemelos Cargill. Eso no quita que también tuvimos muchos momentos de relleno, porque hay cosas que tú dices, a ver, yo te resumo el capítulo y en 5-10 minutos te lo resumío. Y ni que decir de todos los momentos de Frusky de Alicent con Chupachirri Skol, ya es el pan de cada día. Pero hay dos escenas en concreto en ese capítulo que, aparte de estar súper bien ejecutadas, pasan muy desapercibidas, pero nos dan muchísima información porque dejan caer detalles sobre el futuro de dos personajes, que esa es la magia de los guiones de esta serie, porque es que eso es lo que me gusta. Porque es que te dejan detallitos que luego tú no te has dado cuenta, pero en verdad tú ya has visto el futuro de ese personaje. Pues mira, para que eso ya lo tengas tú, te lo voy a contar. Las escenas a las que estoy haciendo referencia son a la de Aemon encontrando una moneda tras descubrir por dónde entraron sangre y queso, y la otra es la de Rhaenyra buscando información en la biblioteca de Rocadragón porque encuentra algo muy importante. A ver, no te voy a contar grandes spoilers, pero sí es verdad que voy a narrar cosas e igual tú, atando cabos, pues puedes deducir ciertas cosas. Son tramas que todavía no han pasado, o sea, a nivel del capítulo 3 todavía esto no ha pasado. Que como te he dicho, yo no te voy a contar el futuro de los personajes, solo voy a analizar la escena, lo que significa, lo que simboliza, pero al final se puede llegar a una deducción. Así que ya sabes, tú ve el vídeo bajo tu responsabilidad. ¿Quieres saber qué esconden estas grandes escenas? Pues venga, suscríbete si no lo estás y prepárate que esto empieza. ¡Vamos a comenzar con la escena de Aemon Targaryen! Y es que cuando la Fortaleza Roja se pone patas arriba por la muerte de Jaehaerys Targaryen, Aemon vuelve a su dormitorio y descubre que hay un pasadizo oculto, y está abierto, o sea, por allí es por donde han entrado los asesinos de su sobrino, y es más, descubre que le han robado, o sea, que se han llevado todas las piezas de metales que había por allí. La mesa está sin nada, pero se agacha para descubrir que debajo de la mesa hay una moneda, moneda que recoge y sostiene delante de él para mirarla bien. ¿Qué tú dirás, Fran, vaya 8000 escena? O sea, se agacha, coge una moneda y se la pone así y la mira. ¿Tú creerías que los guionistas perderían tantos minutos de capítulo para enseñarte eso si no fuese importante? Pues espérate, que ahora verás cuando lo analicemos. ¿Dónde la sostiene? Así, delante de él, pero delante de él en una situación muy concreta, porque la sostiene justo delante de su ojo derecho, o sea, es que la moneda le tapa por completo el ojo, pero es que se ajusta perfectamente, cubriendo el único ojo sano que tiene, porque acuérdate que donde tiene el parche tiene un zafiro, porque el ojo se le salió. ¿Qué significa esto? Pues mira, en Pentos existe una tradición que es cuando tú te mueres, cuando te están haciendo el funeral para velarte, te ponen moneditas en los ojos. En varios funerales de Desembarco del Rey hemos visto que le tapaban los ojos con piedras, piedras en las que pintaban ojitos, cosa que pudimos ver en el funeral del rey Joffrey y también en el funeral de su hermano el rey Tommen. O sea, en esta escena tenemos a Aemon poniéndose una moneda encima de un ojo, moneda relacionada con la religión, como se haría en un velatorio, o sea, como se haría si él estuviera muerto. Que esto es un presagio, o sea, es un mal presagio, porque efectivamente es un presagio de muerte. Al hacer esto, la serie nos está dando a entender que el destino de este personaje es morir. Así que fíjate, con un simple gesto de recoger una monedita debajo de una mesa, House of the Dragon temporada 2 nos ha contado qué pasará con Daemon, y no te habías dado cuenta. ¿Lo veremos morir? ¿Se cumplirá este presagio? Yo eso ni te lo confirmo ni te lo desmiento, pero me encanta que estos detalles queden ahí grabados en lo que es los capítulos. Y luego, de verdad, como te he dicho, cuando tú vuelvas a ver la serie, tú decías que ya lo pusieron, si es que me lo dijeron y fui tan tonto que no me di cuenta, y encima era tan tonto que como no seguía a Frank en Wizarding Channel, pues no me lo contó. Es que ves, si estás por aquí estás informado, hombre. La otra escena que vamos a analizar también de este capítulo, que pasó un poquitín así desapercibida y que es súper importante, es la escena en la que vemos a Rhaenyra antes, justo de que llegue Lady Missaria pidiendo una audiencia para hablar con ella, que ella está en la biblioteca de Rocadragón, y la vemos que está delante de un montón de manuscritos, pero busca algo en concreto, porque coge un libro, en el cual al abrirlo vemos que tiene pues como tres emblemas con tres cabezas, un hombre y dos mujeres, que estos de aquí son Aegon I el Conquistador y sus hermanas esposas, Visenya y Rhaeny. ¿Qué tú dirás, Fran? Ya lo he descubierto, está buscando información sobre la premonición esta que tuvo Aegon sobre el tema de la conquista, de lo de Canción de Hielo y Fuego, y que se avecinaba el frío, y que vendría ese el príncipe prometido, que salvaría a toda la humanidad, patatín, patatarin, que tenía que sentarse en el trono él. Pues efectivamente pudiste pensar eso, pero efectivamente estabas muy equivocado, porque no van por ahí los tiros. A ver, que sí, igual por Rhaenyra también leyó eso, o también buscó información, porque acuérdate que Aegon I el Conquistador conquistó Harrenhal, y el plan de Daemon era conquistar la misma fortaleza, o sea, igual pues está viendo a ver cómo lo hizo el otro, para ver cómo lo podrían hacer ellos, porque ahora en verdad se han quedado sin Daemon, y ella no sabe si Daemon
va a conquistar Harrenhal. Pero no, eso no es lo que está mirando, porque lo que está buscando es información sobre la primera reina Targaryen que hubo. Una reina que pasó a la historia por ser una hostia luchando, porque la tía se montaba en el dragón y eso daba gusto verla, y de la cual Rhaenyra podría tomar mucho ejemplo. ¿Y quién es? Pues es esta señorita de pelo rubio montada sobre un dragón verde que vemos en la siguiente página del libro. Y ella es nada más y nada menos que Visenya, la esposa hermana del rey Aegon I el Conquistador, montada sobre Vhagar. Esta Targaryen lideró misiones, o sea, ella sola conquistaba territorios, es que lo hacía sola con el dragón, no le hacía falta ni un ejército. Y fue un pilar fundamental para el tema de la conquista, o sea, para que Aegon acabase sentado en el trono, porque sin ella es que no lo habría logrado. Rhaenyra ahora qué quiere, o sea, ella quiere liderar su bando, porque ha perdido a su hijo, ha perdido también a Daemon, porque Daemon se ha ido. Tiene que tomar las riendas de su bando, o sea, es que es la reina, y una reina se tiene que enfrentar a lo que hay. Ahora mismo está en guerra, guerra con la que quiere recuperar su trono, y ha ido allí para inspirarse en esa gran mujer que lideró grandes misiones, que conquistó cosas, y a ver pues qué se le pega a ella. Y es más, fíjate la inspiración, porque no solo tomó nociones en plan así lectura, sino que si avanzamos un poquitín en el capítulo, podemos ver que le está pidiendo a su doncella que le haga una trenza, que sí, que está nerviosa y no la deja muy bien. ¿Pero por qué le pide esa noche que le haga una trenza? Porque el peinado característico de Visenya era la trenza. O sea, Rhaenyra ha dejado de tener esos mogullones que se hacía ella y las trencitas por aquí arriba para hacerse una larga trenza que cubre todo su cabello. Trenza como la de la reina que ella quiere imitar, como la a la que se quiere parecer. O sea que efectivamente Rhaenyra acudió allí a ese libro para buscar información, y no solo eso, sino que si tiramos ya de imágenes que se han visto en adelantos, ¿tú te acuerdas que teníamos una escena donde Rhaenyra cogía una espada y la sostenía hacia adelante? Este momento es cuando Rhaenyra visita a alguien importante para ella, que no te voy a decir quién porque te he dicho que no te iba a mencionar muchos spoilers, pero el gesto de sostener la espada es el mismo de ese personaje. Y es que Rhaenyra no solo quiere luchar en el dragón, también quiere adiestrarse en batalla, por si llega el momento en el que se tiene que bajar. Así que fíjate, o sea, teníamos la escena de Aemon por ahí, que nos anuncia un presagio de muerte, y la escena de Rhaenyra diciendo que ella quiere parecerse a la reina mayor que ha existido. Porque es que hasta ahora no ha habido, o sea, reina, digamos como reina consorte, hasta ahora una reina como tal no ha habido. Pero fíjate la información que nos dan, escenas que tú dices, es que, o sea, estaba leyendo un libro y el otro ha cogido una moneda del suelo. Pues fíjate toda la información que dan. Así que mira, vamos a tener que abrir más los ojos, porque si no es que nos perdemos cosas. ¿Y a ti qué te han parecido estas dos escenas? ¿Te diste cuenta de esas referencias? ¿No te diste cuenta? Déjamelo por aquí abajito que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino pues lo ha querido así. Así que ya que estás, oye, ¿qué te cuesta regalarme un buen like? Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activarme la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.